Hola entrenadores Pokémon, bienvenidos al canal de Barbillesía y aquí traemos un nuevo evento para Pokémon Zafiro Alfa, Rubí Omega, Pokémon X y Pokémon Y. Se trata de conseguir al Pokémon legendario Mew. Lo podemos conseguir durante todo este mes de febrero, hasta el 24 de febrero, si no recuerdo mal, desde la Nintendo Zone. ¿Y dónde están las Nintendo Zone? Pues en los centros game, en las tiendas game. Allí es donde puedes ir con tu consola actualizada, muy importante porque si no está actualizada no nos dejará conectarnos, e ir, como yo, como habéis visto que hago yo, al Nintendo Zone. Nos conectamos en una tienda game, ahí al Nintendo Zone. Y nos aparecerá, en este caso no, porque estoy desde mi casa y no puedo, no lo podréis ver, pero en la pantalla táctil nos aparecerá, en vez de buscar Nintendo Zone y tal, pues un recuadrito que pone: consigue ahora tu Pokémon Mew o algo por el estilo, ¿vale? Consigue ahora Mew para Pokémon. Pues le dais ahí con el táctil, ¿no? Con el bastoncito táctil este, y os conectará. Entonces, os dará un código. Código que sirve solo uno por juego y una vez tienes tu código y lo utilizas ya no se puede volver a utilizar. Así que el código que yo voy a poner ahora no os servirá a nadie más porque es único e intransferible y ya está usado. Una vez tengáis ese código, os dará la opción de enviarlo a vuestro email o lo apuntáis. Lo más fácil es apuntarlo, hacerle una foto con el móvil. Yo le hice una foto con el móvil y ya está. Y una vez tengáis ese código, ya podéis ir a vuestra casa, poner el código, digo, perdón, el juego de Pokémon en vuestra consola, aseguraros de estar conectados a internet y vais a Regalo Misterioso. En Regalo Misterioso nos vamos a recibir regalo. Decimos que sí y a recibir mediante código. ¿Vale? Perfecto. Advertencia, sí, si la consola se apaga, el código ya no se podrá volver a utilizar y ya no será válido y todo esto. Venga, sí, no tenemos aquí la consola con batería suficiente. Y vamos allá, conexión en curso. Una vez se haya conectado a internet, vamos a proceder a introducir nuestro código personal e intransferible. Os recuerdo, el código que yo voy a poner ahora no os va a servir a vosotros porque cada juego y cada conexión al Nintendo Zone tiene su propio código. Así que este es me servirá para mí, además ya estará usado. Vosotros tenéis que conseguir el vuestro. Vale, es bastante larguito, hay que introducirlo aquí poco a poco, con cuidado de no equivocarnos para no tener que volver a empezar todo el proceso. Y nada, una vez tengamos aquí todos los dígitos y, o sea, números y letras del código puesto, se comprueba que el código sea correcto, es correcto y está buscando el regalo. Por favor, estamos esperando, sin ningún problema, ya sabéis que a veces esto puede tardar un poquito. Y ahí tenemos el Pokémon singular Mew. Para celebrar los 20 años de Pokémon, distribuido en su día en Pokémon Rojo y Pokémon Azul, Mew fue el primer Pokémon singular que se descubrió. Pues nada, le damos que sí, que lo recibimos y una vez lo hayamos recibido, podemos entrar de forma normal a nuestro juego e ir a visitar un centro, cualquier centro Pokémon. Tendremos ahí una repartidora. Hay que tener un hueco en nuestro equipo Pokémon para poder recoger a Mew. Vale, perfecto, ahí tenemos a Mew. Bueno, no ha sido variocolor, pero no pasa nada. La cuestión es tener, ¿no? A este Pokémon legendario, este Pokémon singular. Y nada, ya está. Podemos salir de esta zona de descarga y entrar al juego con normalidad. Os recuerdo los pasos a seguir. Mew estará disponible por descarga en la Nintendo Zone, que nos darán un código personal para cada juego. El que yo tengo ya no servirá a vosotros. Tenéis que ir a una Nintendo Zone que están en los centros game, en las tiendas game, a por hacer esta descarga. Os vais allí, conectáis la Nintendo Zone, os dará un código, os apuntáis el código y luego tenéis que introducirlo en recibir regalo a través de código desde vuestro juego de Pokémon. Sirve tanto para Pokémon Zafiro Alfa, Rubí Omega, Pokémon X y Pokémon Y. Estoy haciendo el viaje aquí a un centro Pokémon que estaba un poco perdida por ahí por el mundo. Y ya está.
Aquí estamos, Centro Pokémon, ahí tenemos a la repartidora, tengo hueco en mi equipo, hablamos con ella y recibimos un Mew. Os recuerdo, Mew estará hasta el 24 de febrero para hacer esta descarga. Lo podéis intercambiar, creo que era hasta mayo, pero claro, una vez tengáis el código, yo recomiendo que lo, vamos, que lo cambiéis para la de ya. Ahí tenemos nuestro Mew y eso. El mes que viene tendremos otro Pokémon nuevo. Os avisaremos y os volveremos a mostrar cómo y cuándo se consigue. Ya sabéis, esto es un evento especial que durará todo el año. Nos irán dando diferentes Pokémon por la celebración de este 20 aniversario. Y nada, pues chicos, así es como se consigue el Mew de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!